Señores, bienvenidos sean todos a Tokyo Dome City. Hoy los traigo a este gran estadio, inmueble más bien, donde hay muchos conciertos y la casa de los Tokyo Giants de béisbol. Y pues bueno, en los alrededores hay muchas cosas. Por ejemplo, esta plaza, la Aqua, que tiene una montaña rusa que pasa justo por el medio de la plaza. La montaña rusa, esto es algo que por lo menos en México no hay. Que vamos a ver qué tal está. Pues bueno, bienvenidos a Tokyo Dome City. Bueno, aquí estamos caminando por la plaza Aqua. Pues bueno, como pueden ver, no es una plaza común y corriente. Bueno, en parte sí y en partes no. Hay tiendas por todos lados, son como 4 pisos, pero toda la parte de abajo es de comida y de diversión. Hay un juego de agua, como un río salvaje, como eso de los troncos. Ahí tiene la montaña rusa y una rueda de la fortuna. Como pueden ver, ya se me va mucho la onda, ya que es de las únicas veces que ando hablando español cuando hago los videoclips. Entonces ahorita mi cabeza está puesta como en japonés. Ahí bajaron y se mojaron. Entonces, perdón si se me va la onda de repente, pero tardo ya después de una semana y media ya tardo en agarrar de nuevo las palabras. Entonces, esta es la Aqua y está padre para venir así con los amigos, así. Entonces, vamos a seguir viendo. Bueno, ahí tienen lo que les decía. La montaña rusa pasa por allá arriba, se mete ahí a ese hoyo, pasa por el medio de la plaza y sale de este lado, del otro lado de la plaza. Entonces cae y vuelves a subir, y así es como una caída libre de más de, parecía el Superman, pero está un poquito más vertical esto. Bueno, yo lo veo más vertical. Quería grabarles las caras de los que vienen bajando, pero no viene nadie, así que... Y estos siguen lanzando botecitos, sin gente, ni modo. Que continuemos. Bueno, aquí vemos un mapa de Tokyo Dome City. Les enseño más o menos qué es lo que tiene. Está Tokyo Dome. Y bueno, a sus alrededores hay un montón de cosas. Tenemos un hotel. De este lado en azul es la plaza y toda la parte que les acabo de enseñar ahorita. La rueda de la fortuna y la montaña rusa. Cruzando la calle vamos a encontrar como una zona recreativa, como una feria, hagan de cuenta, una mini feria de Chapultepec. Todos pueden pasar ahí. Hay un jardín, esta área verde. Y en el Prism Hall es como un área de atracciones deportivas también. Ya está padre. Hay así para que hagas todos los deportes, béisbol, fútbol y bueno, etcétera, ping pong, demás. Está padre, ya les voy enseñando más. Y aquí estamos en la entrada de la montaña rusa, se llama Thunder Dolphin.
Parece que ahorita todo no está abierto. Aquí abre, aquí compras los boletos y ya te subes. Y ahí empieza y se ve el Tokyo Dome. Ahí en Tokyo Dome, pues ha habido varios conciertos, muchísimos más bien. Aquí vino Toho Shinki. No sé, Glay tiene un DVD aquí en Tokyo Dome. Varios artistas, sería bueno venir a un concierto. Y casualmente, más bien desafortunadamente, nunca me ha tocado venir a Japón y que haya un concierto de alguien que quiera ver aquí en Tokyo Dome, ni siquiera un juego de béisbol. So, igual ahorita voy a ver si hay algo que pueda meterme. Bueno, seguimos aquí en la Aqua y la verdad no hay mucho para ver porque vine en Ladies Day. Esto es todo para mujeres. Hay muchas ofertas para mujeres. De hombre hay casi nada. Así es que vamos a ver qué hay en el último piso. A ver si nos encontramos algo interesante por acá. Bueno, pues afortunadamente en el cuarto piso ya me encontré algo más como productos, más como curiosidades, no tanto como de para mujeres. Entonces, pues bueno, es más o menos lo que se pueden encontrar aquí en la Aqua. Y pues vamos para Tokyo Dome. No, por ahí me escribieron en algún video blog que pasara cualquier cosa que viera de Naruto. Pues aquí hay una promoción de Naruto. Parece que va a salir la película. Y hay como unos jueguitos de Naruto que están poniendo aquí en promoción con la película. No sé si ya salió, pero bueno, ya estoy en la parte de abajo, ya camino a Tokyo Dome. Quiero que chequen esto de, se llama The Dive. Es como un, vas en un carrito disparando láseres y así. A ver si me puedo asomar para que vean más o menos. Ahí se ven los carritos. Nada. Vas disparando láser, se ve padre. A ver si al rato me subo, a ver qué. Bueno, pues ya voy llegando a Tokyo Dome. Así, tan solo cruzas un puente, ahí está la Aqua, cruzando el puente está Tokyo Dome. Igual hay muchas cosas para ver por aquí. Y hay una tienda de béisbol, venden puros artículos de, pues, de la liga japonesa, béisbol. Como saben, el béisbol es de la, como el deporte nacional. Pues bueno, ya estamos aquí en Tokyo Dome. Muchas promociones de Tokyo Giants. ¿Está? Aquí juegan. Como ya saben, el béisbol es el deporte nacional. O está catalogado como el deporte nacional. Parece que hay un evento aquí. Llegué a algo. A ver.
Vamos a ver qué es. Bueno, realmente no sé qué haya, pero están tomándole fotos aquí a equipos de béisbol. Parece que son de escuelas. Estos vienen de Kioto. Acá hay otro equipo que viene hasta con la banda musical y sus porristas y todo. Ahí al fondo un letrero que dice Gambaro Nippon, o sea, vamos Japón. Siguen apoyando después de lo que pasó del 11 de marzo. Acá unas porristas japonesas. Una banda, todos los equipos de béisbol japoneses tienen una banda musical que apoya y está bastante padre. Si en estos días pueden entrar a un partido de béisbol, les enseño. Para que vean cómo funciona esto de los equipos de béisbol. Y sí, parece que hay algo allá adentro. Me asomé y parece que había como práctica o algo así, no sé. Entonces, seguimos aquí en Tokyo Dome City. Bueno, acá es la parte que les decía de la zona recreativa. Ahí están los juegos. Igual acá hay un montón de tienditas. Es el Prism Hall. Acá arriba tenemos el Tokyo Dome Hotel. Y pues vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Una tienda de Totoro. Miren nada más. Muchísimos Totoro para todos. Bueno, pues al parecer ya no está lo que les decía de los deportes. Nada más había un boliche. Pero estaba padre porque tenía dos pisos. Uno era como un boliche normal y otro era un roller bowling, roller skate bowling, o sea, como en patines. Y ahí no me dejaron grabar. Luego vieron que tenía camarita y como que dijeron no, porque había chavas en sus patines con minifaldas y unas calcetas larguísimas. Entonces como que dijeron este que viene a grabar. No, luego me dijeron que no. Así que bueno, más o menos ya le mostré los alrededores de Tokyo Dome City. Pues voy a investigar qué es lo que hay, a ver si puedo pasar a ver qué y les enseño.